Arte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con una guía actualizada de Eco, ¿vale? Muchos me la habéis pedido, así que aquí la tenéis. Os comento, ¿vale? Ya hice una guía de Eco anteriormente con sus habilidades y sus combos, ¿vale? En la que mostraba cómo era el campeón, cómo se jugaba, os daba algún que otro consejo. Os dejaré el link en la esquina superior derecha, en la descripción y en los comentarios, ¿vale? Os dejaré el enlace de esa guía. Os aconsejo que vayáis a esa guía, os veáis el tema de las habilidades, cómo funciona el campeón y demás. Y luego ya, si queréis saber las runas más utilizadas en el meta actual, los counters más, los counters del propio campeón ahora mismo en el meta actual, o los objetos, tanto de eco jungla como de eco mid, pues os aconsejo que volváis a este vídeo y ya os lo veis entero, ¿vale? Que son los puntos que toco en este vídeo. Os comento eso, qué hace cada objeto, por qué se le coge esa runa y por qué no otra, y etc, etc, ¿vale? Ya sabéis que agradezco de corazón el tema de los likes, los comentarios, y dejadme en los comentarios qué guías de qué campeones queréis que siga trayendo. Y también recordaros que en la descripción tenéis mis redes sociales, mi canal de Twitch, los pasos a seguir si queréis un regalo de gratis. Y recordaros algo muy importante, activar la campanita si queréis recibir notificaciones de cuando hago directo o subo un vídeo, ¿vale? Y poco más que decir, chicos, sin más preámbulos, vamos a darle. Así es como se le maximiza las habilidades a Eco, ¿vale? Se le maximiza la Q de la A y por último la W, evidentemente la R al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16. Al nivel 1 la W, al nivel 2 la Q y al nivel 3 la E. Y vamos con Flash y Smite, evidentemente Smite porque vais jungla. En cambio así se maximiza las habilidades de Eco en línea, ¿vale? Se maximizan igual, pero al nivel 1 se suele subir la Q, al nivel 2 la E y al nivel 3 la W, eso dependiendo de cómo te vaya. Se suele jugar con Flash y Prender, aunque si vas con Eco Top, se suele jugar con Flash y Teleport. Pero bueno, se suele jugar más con Flash y Prender, sí, porque Eco es un personaje que juega bastante agresivo. Y pusea muy bien la línea, así que te conviene más Prender. Pero para gustos, colores. Si creéis que vais a tener una línea complicada, pues pillados el Teleport. Vale, estas son las runas que se utilizan con Eco en el meta actual, ¿vale? Os comento, os voy a comentar las runas del Eco Jungla y del Eco Mid. Eco es un campeón que se suele jugar en línea, mi top, por ejemplo, pero sí que es verdad que últimamente se está viendo mucho Eco Jungla, es más, se está jugando, en porcentaje, se juega más Eco Jungla que Eco Mid, o top, por ejemplo. Así que os voy a comentar tanto las runas de uno como de otro, ¿vale? Porque difieren un poco, al igual que los objetos, aunque son un poco, al final terminan siendo lo mismo, pero bueno, al ser jungla ya sabéis que se pilla un ítem de jungla especial y demás. Vale, vamos a empezar con Eco Jungla. Se empieza con dominación e inspiración. Dominación, cosecha oscura. ¿Qué es lo que hace cosecha oscura? Cuando un campeón está por debajo del 50% de vida, ¿vale? Le infliges un daño adaptable, o sea, se le hace un poquito más de daño, y cosecha su alma. ¿Qué es lo que hace el alma? Digamos que tú las vas acumulando, son permanentes, se quedan durante toda la partida. Lo que pasa es que es la cosecha oscura de daño es un 20-60 según el nivel, ¿vale? A la hora de dar un básico o una habilidad. Cuando el campeón tiene menos de 50% de vida, pues le haces más daño, ¿vale? A la hora de cosechar esa alma. Pero solo es con una habilidad o un básico. ¿Y qué pasa? Que cosechas el alma y entonces consigues, pues, más 5 de daño por alma, ¿vale? Cada alma te da más daño. Y luego te da un 0,25 de DA, que es daño de ataque. Y un 0,15 de PH. PH es poder de habilidad. Tiene un enfriamiento de 45 segundos. ¿Qué es lo bueno? Bueno, se reinicia a 1,5 segundos a conseguir un asesinato o asistencia. Perfecto, ¿vale? Pero porque esta runa está enfocada al late game. Cuanto más dure la partida, más fuerte te haces, ni más ni menos, ¿vale? Y esta única jungla, bueno, a casi cualquier jungla le puede venir muy bien. Y más a Eco, que es un campeón que cuenta con mucho CC. Tiene la Q, tiene la W, tiene un stun de la W, porque además de ralentizar también puede llegar a stunear. Es un campeón que tiene muchísima movilidad gracias a la E, incluso puede saltar alguna que otra pared. Y ya no solo eso, sino que luego tiene la ulti, puede entrar en bajo torre, cosechar la alma de un enemigo, intentar matarla, y si la cosa no sale bien, tirar su ulti y volver hacia atrás. Así que esta runa le viene perfecto. Además, luego en mid late game terminas haciendo un daño brutal, pero brutal. Haces un burst de la hostia, una Q, tres básicos más la E y a tomar por culo el campeón enemigo, ¿vale? De ahí se suele pillar impacto repentino, ¿vale? Después de salir de sigilo usar algún tipo de deslizamiento, como por ejemplo la E o incluso la ulti, pues infligir daño a un campeón te otorga 7 de letalidad y 6 de penetración mágica. Tú usas la E, pum, das al enemigo con la E, ya sabéis, es el salto y más el otro salto a la hora de golpear a un campeón enemigo. Y lo bueno es que hace más daño, ¿vale? Y te da penetración mágica. La penetración mágica, pues bueno, ignora parte de la resistencia mágica del enemigo, ni más ni menos. Digamos que gracias a ese impacto repentino, hace más daño. Ahí vamos con colección de globos oculares. Este es tan simple como, tú vas matando campeones y cuanto más campeones mates, más bonificación consigues. Bueno, más daño terminas haciendo, ¿vale?
tanto en este caso, bueno, como Eco va a P, pues se suele pillar una bonificación adaptable que sería de PH, ¿vale? Si vas a P, si vas a D, te dan AD. Pero bueno, es tan fácil como tú vas matando campeones, vas reuniendo estos globos oculares y consigues más daño, ni más ni menos. Este es un objeto perfecto también para el mid-late game, por eso mismo hace mucha sinergia con cosecha oscura, ¿vale? Digamos que al final terminas haciendo un huevo de daño. De ahí está el cazador voraz. Te curas un porcentaje del daño que infliges con tus habilidades. Esto es muy importante por el hecho de que Echo es un campeón que casi todo el daño que tiene es por sus habilidades. La Q, lo de la pasiva, el AE, la W, la ulti. Quieras que no, cazador voraz te ayuda bastante, sobre todo a la hora de regenerar vida, ¿vale? En secundaria luego ya tenemos inspiración, calzado mágico y perspicacia cósmica. ¿Por qué se le coge calzado mágico? Vale, a los 12 minutos recibes una bota ligeramente gratis. La botita es chiquitita, la bota más pequeña, las típicas, las marrones, las más baratas, pues te las regalan. ¿Qué pasa? Que hasta que no las puedes comprar, hasta que no te las regalen, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Lo bueno de esto es que te otorgan más 10 de velocidad de movimiento adicional. Ya de por sí, durante toda la partida vas a correr un poco más gracias a esta runa. Ya solo por eso renta bastante. Además de que te ahorras 300 de oro, creo que vale las botas, porque esta runa te las regala a los 12 minutos. Así que quieras que no, oye, te ahorras un poquito de oro. 300 de oro parece que no, pero se nota. Y luego está perspicacia cósmica, porque esto está tan roto. Te da reducción de enfriamiento, pero ya no solo en las habilidades, sino también en los summoners o en los objetos. Hay objetos como el Zonias, o objetos también que solo pillan a Echo, como puede ser el Cinturón Hate. Pues, ¿qué pasa? Que esto le baja el CD. Luego las chiquititas, como vamos jungla, se suele pillar velocidad de ataque en esta, ¿vale? Si vas en línea se suele pillar esta, pero bueno, como somos junglas, ya sabéis que tiras de habilidades, pero sobre todo de muchos básicos. Estás dando básicos desde continuo. Y además, esto viene muy bien por la pasiva de Echo, lo de cada 3 básicos, pues consigues velocidad de movimiento y demás. Esto viene muy bien para intercalar básicos con habilidades y así farmear mucho más rápido la jungla. Luego está fuerza adaptable para hacer más daño sin ni más ni menos. Y luego armadura, porque siempre que vayas jungla se suele pillar armadura. Si el equipo enemigo tiene 4 APs, por ejemplo, pues entonces pillate resistencia mágica. Pero si no, se suele pillar armadura. Vale, ahora vamos a ir con Echo Mid. Vale, Echo Mid o incluso Echo Top, ¿vale? El Echo Top también suele pillarse estas runas, pero como Echo Top no se juega casi, suele jugar Mid, pues... Se pilla con la de electrocutar, ¿vale? ¿Por qué? Electrocutar es una runa que está hecho para bustear. Lo que hace es golpear a un campeón con 3 ataques o habilidades diferentes en un margen de 3 segundos. Hace que inflijas más daño. Cae un rayo del cielo, le cae en la cabeza al pibe, al malo, y ya está. A tomar por culo, ni más ni menos, ¿vale? Digamos que esto le viene muy bien a Echo porque Echo es muy bueno entrando. O sea, si tú estás ahí farmeando y de repente en un momento vas a por el campeón enemigo, pa, le das 3 básicos y habilidades en plan en 0, y le cae un puto rayo al cielo. Entonces hace más burst. Es un campeón, Echo es un campeón que hace mucho burst y romea mucho. ¿Qué hace? Es el romear, es hacer roam. Ir a otras líneas, a top o a bot, o a la jungla enemigo, o a tu jungla para ayudar a tu jungla, o similar, ¿vale? Se está moviendo de continuo, ayudando en otras líneas. Y Echo, evidentemente, tiene mucha movilidad, y tiene un stun de la W, que es un stun en área, también ralentiza mucho con la Q, y etc, etc. Y como os dije antes, se mete bajo las torres y demás, y puede salir fácilmente gracias a su ulti, y etc, etc. Así que esto es para ayudar a bustear. Por lo que en línea suele rentar más. Cosecha oscura, por ejemplo, renta más en jungla, pues por eso mismo, porque estás... Vas a top, si ves a alguien en bajo de vida, pues vas a top y le cosechas el alma y entonces le haces un poco más de daño, pero cosechas el alma y te vas haciendo más fuerte. Pero como estás en línea necesitas eso, bustear, ¿vale? Así que se le suele pillar el electrocutar. Sí que es verdad que electrocutar también he visto mucho eco jungla jugando con el electrocutar como tal. O incluso jugando con depredador, esto ya depende, ¿vale? Esto, déjame en los comentarios qué opináis, pero vamos, yo creo que con Echo jungla lo mejor es cosecha oscura y con Echo en línea es electrocutar. Luego impacto, luego estas 3 ya las comenté, ¿vale? Antes. Y luego en secundaria es brujería, capa limbo, que lo que hace es después de lanzar un hechizo invocador, o sea, el flash, por ejemplo, o el teleport o el prender, dependiendo de con lo que vayas, obtienes un aumento de velocidad de movimiento que dura 2,5 segundos y te permite atravesar unidades. ¿Qué es lo de atravesar unidades? O sea, que no te hagan body block. Si tú, yo qué sé, si justo vas hacia adelante y hay un minion delante, pues que no te pare. Porque hay muchas veces que tu personaje se queda como ahí trabado, como en plan tontito, se queda pillado entre dos minions y... Pues gracias al capa de Nimbo no pasa eso. Siempre y cuando utilices flash o algún summoner, flash, TP, prender... Bueno, luego tenemos a vecina tormenta. Esto es tan simple como cuanto más dure la partida, más daño tienes. A los 10 minutos tienes más 8 P de poder de habilidad, a los 20, 24, a los 30, 48, etc, etc, etc. Cuanto más dura la partida, más daño hace, ni más ni menos. Y luego las chiquititas, fuerza table y fuerza table.
Vale, aquí velocidad de ataque no, porque eso es más para el eco jungla. Si vas en línea es mejor fuerza table para tener más AP. Y luego aquí se suele pillar resistencia mágica si te toca contra una AP. Si te toca contra una DR, armadura. Pero bueno, se suele pillar resistencia mágica si vas en línea. Eso depende de contra quién te toque. Vale, vamos a resumir un poco el tema de los objetos, ¿vale? Ya que tengo que hablar del eco jungla y del eco mid, voy a resumirlos, voy a intentar ir un poquito más rápido. Empecemos con eco junglas. Empiezan como objetos iniciales, talismán del cazador. ¿Qué es lo que pasa? Hay mucha gente que duda en pillarse el talismán o pillarse el machete del cazador, que es este, otro ítem de jungla. Empieza con este, con talismán del cazador. ¿Por qué? El machete del cazador está vinculado más a campeones que tienen muchos básicos, ¿vale? Mucho ataque básico. Eco, en cambio, es de AP. Eco tira más de habilidades que de básicos. Por ejemplo, si vais con un maestro G o con Warwick, por ejemplo, pues a lo mejor os renta más machete del cazador. Pero como no es el caso, como Eco es de habilidad, después se le pilla este talismán del cazador, ¿vale? De ahí una poción reutilizable y evidentemente el guard amarillo. Cuando seáis, yo que sé, nivel 4 o 5 o similar, pues os pilláis el lente del oráculo si es que vais a banquear. Para así detectar wards que tenga el enemigo puesto y similar. Luego, como build entera, esta es la build más utilizada en el meta actual en el orden correcto. Así que es verdad que hay objetos que cambian dependiendo del equipo enemigo y demás. Pero bueno, dependiendo de las circunstancias. Pero se suele empezar con ecos rúnicos, ¿vale? Que es esta de aquí. Se le suele pillar espada del acechador, ¿vale? Lo bueno del ítem este de jungla en vez del rojo es que este ralentiza. Y luego de ahí se le pilla ecos rúnicos, que se me ha bugado el ahí está, que te da poder de habilidad, reducción de enfriamiento, mucho mana, y acumulas al moverte o al lanzar hechizos, vas acumulando pues unas cargas, ¿no? Y que es lo bueno, que el siguiente hechizo que alcance y daña al enemigo, pues consume todas las cargas y haces mazo de daño. Y encima haces daño a 4 objetivos al golpear. Esto es perfecto a la hora de estar en jungla, ¿vale? Para limpiar jungla viene de putísima madre, más si eres AP. Y Eco ya sabéis que tiene muchas habilidades, así que Eco Rúnico se aprovecha bastante. Luego está la bota de hechicero, ¿vale? Penetración mágica, ya os dije lo que hacía, y velocidad de movimiento, ni más ni menos, típicas botas de AP. Luego el proto cinturón Hedge, que es muy importante, vida, poder de habilidad, reducción de hechizos, reducción de enfriamiento que diga. ¿Qué es lo bueno que tiene este ítem? Es la activa, ¿vale? Tú utilizas el ítem, te desplazas hacia adelante, ¿vale? Y pues lanzas un anillo proyectiles, ni más ni menos, que hacen daño a todos los enemigos. Que es lo bueno, que si tú estás muy pegado a un campeón y lanzas este proyectil, cuanto más misiles se coman, mejor. Los misiles, pues, es como... salen como en un cono, ¿vale? Están un poco separados entre sí. Si lo tiras desde muy lejos, a lo mejor a un enemigo solo le das con un misil de estos, un anillo, un proyectil, vamos. En cambio, a lo mejor, si te pegas más al enemigo, en vez de con uno, le das con tres proyectiles. Y quieras que no, eso aumenta un poco el daño. Y esto está bastante bien porque además te desplaza. Entre la E de Eco, que desplaza, y el cinturón de Hex, que encima desplaza también, pues mira, doble desplazamiento, renta bastante. Luego se le suele pillar predicción de Lich, ¿vale? Poder de habilidad, velocidad de movimiento, cosa muy importante. Reducción de enfriamiento y mana. Vale, y lo bueno de esto es la pasiva. Tras usar una habilidad, siguiente ataque básico, hace más daño. Ni más ni menos. ¿Qué es lo bueno? Eco, por ejemplo, estás en línea. O bueno, con el Eco Jungla, es que en línea también se juega con este ítem. Estás tú, tal, 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 tal. Te metes a por el campeón enemigo, tiras una habilidad, ¡pum! Tu siguiente ataque básico hace más daño. Y encima tienes solo un enfriamiento de 1,5 segundos. En ese intervalo de 1,5 segundos, una vez acabado, lo más seguro es que vuelvas a tirar otra habilidad. Y entonces se vuelve a activar el daño de perdición de Lich y entonces le haces más daño. Esto es un objeto que le viene muy bien a campeones que pokeen mucho con el tema de habilidades, que utilizan muchas habilidades de continuo. Y Eco, quieres que no, está tirando la Q de continuo, a lo mejor una E, te tira la E, va por ti, te da una hostia y similar. Digamos que esta es para maximizar su daño. De ahí está reloj de arena de Zonias, mucho poder de habilidad, armadura y reducción de enfriamiento. Vale, perfecto. Lo bueno de este es la activa. Tú utilizas este objeto y durante 2,5 segundos te vuelves invulnerable. Nadie te puede hacer nada, tú no puedes hacer nada, ningún aliado te puede hacer nada. Durante esos 2,5 segundos, absolutamente nada. Este está muy bien para entrar en medio de una teamfight. Llevarte todas las hostias, pum, justo activas el reloj de arena de Zonias, pa, y no te pueden hacer nada, ¿vale? Esto se suele utilizar junto con la W, a lo mejor a la hora de entrar en un medio de una teamfight o a la hora de meterte bajo torre. Digamos que lo bueno que tiene Eco es que se puede meter y salir a como le venga en gana, y más con ese ítem. Entre su ulti y encima de esta mierda, es más complicado matarle. Y de ahí está el Morellonomicon, te da poder de habilidad, vida, penetración mágica,
Y lo bueno es que el daño mágico infligido a campeones les aplica heridas graves durante 3 segundos. ¿Qué es lo que hace heridas graves? Heridas graves disminuye toda curación recibida por parte del enemigo. O sea, sí. Si tú das a un campeón enemigo con una habilidad, ese enemigo se cura menos. Que es un Gunplan, se cura menos. Que es un Twitch con una sanguinaria, se cura menos. Que su support, una Sora con una Nami, le cura, pues le cura menos. Ni más ni menos. Eso es lo que hace heridas graves. Y luego estos son los objetos situacionales, dependiendo de cómo vaya la partida. Yo sinceramente al diente de Nasor no está del todo mal, pero esto yo lo veo muy por si juegas muy muy agresivo y necesitas velocidad de ataque. Te da velocidad de ataque, mucha poder de habilidad, mucha reducción de enfriamiento y los ataques básicos infligen más daño, ¿vale? Dependiendo de tu poder de habilidad. Cuanto más poder de habilidad, más daño haces con los básicos. Esto está bien, pero yo sinceramente diente de Nasor me mola jugarlo evidentemente con el eco jungla. Con el eco en mid no me suelo molar mucho, pero con eco jungla a lo mejor sí le puedes sacar bastante partido. Hay mucha gente que se lo pilla como segundo ítem para aprovechar así el tema de las acumulaciones y similar de la pasiva y eso. Y porque cuanto más rápido ataques, pues oye, más rápido limpia la jungla. Pero bueno, personalmente yo lo dejo como situacional. Eso ya depende de cómo juguéis y demás. Podéis probar y me dejéis en los comentarios qué os parece. Luego tenemos el bastón de vacío. Este objeto está hecho por si el equipo enemigo tiene mucho tanque. Si el equipo enemigo tiene mucho tanque, un top tanque, un support tanque, el mid tanque o el jungla tanque y demás, píllate esto, porque la penetración mágica lo que hace es ignorar la resistencia mágica del enemigo. Si hay mucho tanque, pues cuanto más tanques sean, más daño les terminas haciendo, gracias a la penetración. Y luego está sombrero mortal de Rabadón, que esto lo que hace es da mucho AP y encima aumenta un 40% el poder de habilidad. Este está hecho por si vas muy bien en la partida y quieres reventar a lo bestia. Esto, tiras una Q y haces más daño, tiras una E y haces muchísimo más daño y cosas por el estilo, ¿vale? Esto es lo único que hace, es te aumenta muchísimo el AP, tu poder de habilidad. Este está bien, pues yo qué sé, si vas muy bien en la partida te lo puedes pillar, pero vamos, yo os aconsejo la build esta, ¿vale? En el orden correcto, en este orden. Y ahora vamos con Eco Mid. Como os dije antes, Eco Mid tampoco es... La build tampoco es que cambie mucho. Evidentemente no te pillas el ítem de jungla, empiezas con poción de corrupción, ¿vale? Consume una carga para recuperar 125 de vida y 75 de maná durante 12 segundos, pero te otorga toque de corrupción. Esta poti tiene 3 cargas. Al volver a base, estas 3 cargas pues las vuelves a... se vuelven a rellenar, ¿vale? ¿Y qué es lo que hace este toque corrupción? Los ataques y hechizos de daño queman a los campeones enemigos e infligen 15 de daño mágico durante 3 segundos. Eso está muy bien, por ejemplo, si quieres ir a por un enemigo, activas esta poti y encima de curarte mana y curarte vida, hace más daño, ¿vale? Digamos que quemas al enemigo. Echo, como es un campeón muy agresivo, viene muy bien. Avisas a tu jungla, tú vamos a entrar. En cuanto entre tu jungla, te activas esta poti y así le metes más daño. Va bastante bien, así tiene mucho más sustain en línea y demás. Junto con el totem guardián, el amarillo, eso siempre. Y luego ya, todos estos ítems ya os los he explicado, ¿vale? Este sería la build principal, por así decirlo, ¿vale? El Hex, las botas, el Liche, el Zonias, el Morillo Nomicón, el sombrero mortal de Rabadón. Y este, pues, lo he puesto como situacional porque esto es si el enemigo tiene mucho tanque, pues te lo pillas, si no, no. Si vas con Eco en línea, yo te aconsejo el sombrero mortal de Rabadón de últimas porque es que terminas reventando a lo bestia. Si vas jungla, en cambio, pues viene mejor esos otros ítems que os dije. Pero como ya os dije, la build es muy parecida, ¿vale? Pero bueno, evidentemente puse más que nada sobre todo por el cambio que hace con el primer ítem. Porque evidentemente no vas así con el ítem de jungla, si vas mid. Estos son campeones que hacen counter a Eco y a los que Eco hace counter. Y estos son otros counter de Eco, ¿vale? Os pongo campeones en todas las líneas porque siempre es bueno saber contra quién va bien y quién va mal en cualquier línea, ¿vale? Y contra cualquier rol. Y pues nada más, chicos, hasta aquí la guía. Ha sido todo un placer, espero que os haya rentado, espero que hayáis aprendido algo. Como siempre os digo, agradezco de corazón los likes, los comentarios, dejadme en los comentarios qué campeones queréis que siga trayendo, de qué guías queréis que siga trayendo. Y poco más que decir, chicos, en la descripción tenéis mis redes sociales, mi canal de Twitch, los pasos a seguir si queréis un regalo de gratis. Y pues nada más, chicos, un placer y hasta el siguiente.